Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen, ¿pueden ver mi cámara activa? No. 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 Okay, permítanme, voy a intentar tratar de solucionar esta parte. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Sí, ahora sí. Gracias, gracias. Qué bueno, ya estaba asustada que iba a tener que iniciar nuevamente la reunión para ver qué problema, pero ya está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue este día? Cuéntenme. ¿No tuvieron pesadillas anoche con en las referencias absolutas? ¿Qué les pareció ese tema? ¿Lo sienten fácil, intermedio? Yo me tengo que poner al día con la clase de ayer porque no pude conectarme. Ah, vaya, perfecto. Solamente que creo que la sección 2, ¿verdad? La que inició ayer. Sí, ayer iniciamos la sección número 2. La referencia, formatos condicionales y funciones básicas de Excel, ¿verdad? Sí, correcto. Ayer estuvimos estudiando lo que eran las referencias relativas y las referencias absolutas. A ver, ¿cuáles son los tipos de referencias que existen? Vamos a hacer una preguntita de examen. Creo que son tres preguntas. Estos son tres, ¿verdad? Son tres, Tres preguntas. Ajá. Creo que sí. Creo que está la relativa, la absoluta y la absoluta en columnas, ¿no? Sí, generalmente esas se caracterizan en, bueno, aquí las han dividido en cuatro, ¿verdad? La parcial sería la otra, ¿verdad? Parcial de columna, parcial fila, la absoluta y la relativa, ¿verdad? Hola, hola. ¿Cuál dijo que era la primera? La relativa. La segunda. Absoluta. La absoluta tiene otras variantes, que es la absoluta en fila, ¿verdad? Ajá. Y la otra que sería absoluta en columna. En columna, ajá, correcto. Entonces, en este caso, así se han categorizado, pero generalmente tenemos tres tipos. Se conocen como relativa, absoluta y la otra se llama mixta. ¿A qué se refiere la mixta? A que podemos tener una combinación de una relativa y una absoluta. En este caso, es lo que mencionábamos las variantes de la absoluta en fila y absoluta en columna, que nosotros podemos bloquear
una columna, pero anclar una fila, o viceversa. Anclar la fila y dejar libre la columna. Creo que sí lo dije bien. Esto es bien confuso. Así, anclamos columna, dejamos libre fila. Dejamos libre, bueno, ya lo vamos a hacer, ya me chivo yo otra vez. Bueno, imagínense, y ustedes dirán, no, pues imagínense yo que estoy aquí aprendiendo. Bien, bloqueamos la columna y liberamos la fila. Y en la otra, liberamos la columna y bloqueamos fila. Ya la escribí bien para que así no equivocarme al decirles las otras. Bueno, entonces tenemos las relativas, las absolutas y las mixtas. ¿Cuál es la más común que nosotros utilizamos? ¿Con cuál trabajamos inconscientemente? Les digo inconscientemente porque son las relativas, son las que están predefinidas en nuestra hoja de cálculo, al momento de que nosotros estamos trabajando y nosotros trabajamos con ellas, pero no sabemos que eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Sería la absoluta. La con la que nosotros trabajamos inconscientemente. No, la que trabajamos que ya está predefinida es la relativa. Correcto. Y la que cambiaríamos sería la absoluta. Exacto, si nosotros necesitamos bloquear una celda, vamos a ponerle absoluto completamente. ¿Qué significa absoluta? Vamos a bloquear la columna y vamos a bloquear la fila, poniendo el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Esa sería la normal sería la absoluta, ¿verdad? Y la otra, la que trabajáramos inconsciente, la relativa. La que trabajamos inconsciente y que está de forma predefinida, normal, es referencia relativa. Y ya la otra, absoluta, la utilizamos para bloquear un valor. Y que al arrastrarlo, esa celda no cambie. Bueno. Vamos a iniciar compartiendo pantallita. Me indican, por favor, cuando ya puedan visualizarlo. Ya hoy sí ya sé, mira. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, un voluntario que me ayude a leer el objetivo, por favor. Yo. Muy bien. Permítanme.
Bueno, me dice por favor si puede visualizar el contenido bien o trato de ampliarlo un poquito, porque depende del dispositivo en el que se encuentre. Sí, se puede. Vaya, vaya, muy bien. Ya, comienzo. Sí, ya. Dice, objetivo, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Use la función buscar y está, ¿verdad? La B, buscar V. Cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila, por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza. De una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su Ay, ID. perdón, 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 perdón. Esto, perdón. Este contenido es de otro curso. ¿Qué me pareció Perdón. extraño a mí Sí, que por se... eso. Ay, no, disculpa, disculpa. Y como el contenido lo tengo que ver, entonces no me parece así fuera de lo normal, pero ellos no van con buscar V. Nosotros vamos a trabajar hoy con los formatos condicionales. Enamorada de la Miss. No, es que viera que me siento un poquito mal de la garganta y estaba tomando agua. Y como cuando finalizo un curso donde dejo la pantalla y queda el sistema, entonces no. Se traspapeló. Sí, exacto. No me percaté que no lo había actualizado. Vale, hoy sí. Que siga mejor. Hoy sí. Hoy sí estamos con el contenido correcto. Vale, compañero, ¿me ayuda, por favor? El objetivo. Lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlos a la toma de decisiones con base a los resultados. Muy bien, muchas gracias. Ya me imagino ustedes ahí y ese tema. ¿Qué pensaron con buscar V? Ay, no. Yo vengo llegando, mija, así que yo estoy atarantada. Disculpa, disculpa. No, Bueno, no se preocupe. Ya entonces, entramos. perfecto. Bueno, formato condicional. Son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. Esto es una gran ventaja. Ahora, ¿qué tipo de formato podemos aplicar? ¿Cómo podemos resaltar nuestras celdas? Bien, nosotros podemos aplicar estas reglas para resaltarlas. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte, otra forma en que nos van a servir este formato condicional? Nos va a servir para valores superiores o inferiores. En este caso, nos va a ayudar a identificarlos más fácilmente. También tenemos barras de datos y estas las podemos utilizar cuando nosotros queremos evaluar tal vez el progreso o el desempeño de un empleado, de un estudiante, o ver en qué mes determinado producto se vendió más. Podemos evaluar esa parte también con este tipo de formato condicional. Tenemos escalas de colores. Aquí nosotros, gracias a estas escalas, podemos colocar en verde los valores más altos y así sucesivamente va a ir en un degradado la tonalidad. El color verde se va a asignar a la cantidad más alta. Entonces, en base a la cantidad más alta que tengamos, así se va a asignar el degradado de colores. Y también tenemos un conjunto de iconos. Vamos a ver cómo es que podemos utilizar estos conjuntos de iconos, para qué nos van a servir. Incluso podemos aquí, si no queremos utilizar una escala de color,
podemos utilizar un conjunto de iconos. Y los conjuntos de iconos también van en colores, verde, amarillo, rojo, dependiendo del estilo que nosotros vayamos a utilizar, el que nosotros requiramos. El que se requiera. Bien, ¿dónde vamos a encontrar esto? Miren, aquí tenemos la herramienta que se llama formato condicional. Al hacer clic sobre ella, se nos va a desplegar las diferentes opciones que nosotros tenemos para aplicar ese formato a una celda en específico o a un rango de celdas. Bien, vamos a reproducir el video para luego quedarnos con la práctica. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante 3 meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono. Y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta, de cada empleado, rondan entre los $3,000 a $6,000 como sumatoria total de los 3 meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a 4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar es mayor que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es 4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que 4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de 4,000. Subámosle entonces a la meta, pongámosle 4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Nos vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso 4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo, ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También
También podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta, borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo, pero en todo caso vamos a dejarle 5 también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. Y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional, si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien, voy a compartir el libro de Excel que vamos a estar trabajando. Por favor, cuando puedan visualizar ya el contenido en el libro. Ya. Perfecto. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que nos brindaron y tenemos una tabla que contiene las ventas para 3 meses de 15 vendedores. En este caso, nosotros vamos a iniciar basándonos en este total. Este total contiene una función suma. Esta función suma, vean, tiene las ventas para el mes 1, 2 y 3. Ahora bien, partiendo de esto, nosotros queremos dar un bono a las personas que han llegado a la meta. En este caso, atendiendo este número, este rango de cantidades, ¿cuál sería la meta? La meta de venta.
¿A quién le damos un bono? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una venta de 4.500, 9.000, 3.000, 7.000, 4.000, 11.000. Esta creo que es la venta más alta, el vendedor 3. ¿Les parece si establecemos como meta dar un bono a las personas, a los vendedores que vendan 10 mil dólares, por ejemplo? ¿Les parece o bajamos la meta? Si gustan, lo podemos dejar también aquí en los 9 mil. Vamos a dejar ahí. Vamos a anotar esto aquí para tenerlo como referencia. Bien, entonces, basándonos en esta meta, nosotros vamos aquí a sombrear nuestro rango de ventas totales para cada uno de los vendedores. Luego de eso, nosotros nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio. Nosotros ya nos encontramos aquí, pero si ustedes están en otra pestañita, nos vamos a Inicio y en Inicio vamos a encontrar la opción que se llama formato condicional. Formatos condicional se encuentra en el grupo Estilos. Vamos a dar clic en formato condicional y vean las opciones de reglas que nosotros podemos emplear. En este caso, tenemos la primera, dice reglas para resaltar celdas. Antes de esto, si a nosotros nos piden que marquemos las celdas que tienen ventas mayores o iguales que 9.000, ¿cómo haríamos? Cecilia, ¿qué haría usted si su jefe le dice que quiere que le marque las ventas mayores que 9.000? Así con los conocimientos que nosotros ya tenemos, sin tomar en cuenta esta forma, lo del formato condicional, ¿qué haría usted? Sombreo al vendedor 3, porque Ajá. solo él ha llegado a los 9.000. Ah, y también el vendedor 12. 12, vamos a buscar el 12 por acá. Ajá, bien. Vemos que estas dos son las ventas más altas. En esta parte está fácil porque el cuadro es pequeñito. Ya si nosotros tenemos una tabla mayor, entonces nos va a costar un poco más estar buscando las cantidades e irlas marcando. ¿Y qué pasa si más tarde la meta cambia y le dice a su jefe que ya la meta no va a ser 9.000, sino que va a ser 5.000? Entonces nosotros vamos a tener que volver aquí a buscar uno a uno en las celdas, las celdas que contienen los valores de 500, de 5.000 en adelante. Ah, bueno, aquí me dicen que utilizaría una tabla dinámica. Bien, entonces vamos a partir de esto. Seleccionamos el rango y luego nos dirigimos a formato condicional. Ahora buscamos la opción que se llama resaltar reglas. Reglas para resaltar celdas, así se llama. En este caso, vean qué opciones me da. Es mayor que, es menor que, entre, igual a, texto que contiene, una fecha o que me resalte valores duplicados. En este caso, como nosotros necesitamos que nos resalte las ventas que son mayores a 9.000, vamos a utilizar es mayor que. Y nos va a aparecer esta ventanita. En ella nos dice aplicar formato a las celdas mayores que. Entonces vamos a borrar este valor que tenemos aquí en la celda y vamos a decirle que es 9.000. Pero antes recordemos la regla de estos signos. En este caso, si nosotros le estamos diciendo mayor que 9.000,
Lo vamos a hacer mejor para que se aprendan. Si nosotros indicamos directamente el 9000, si hay una cantidad que tenga 9000 exactos, él no la va a contar. Ahora bien, aquí le coloqué 9000 porque en este momento esa es la meta. Y aquí donde dice con, nosotros vamos a seleccionar el color que queremos que asigne para resaltar esa celda. En este caso, como son valores positivos, son las ventas más altas, entonces vamos a marcar relleno verde con texto verde oscuro. Hacemos clic y vemos que me marca automáticamente las dos celdas que me menciona su compañera. Ahora hacemos clic en aceptar y de esa forma ya aplicamos una regla. Ahora vamos a modificar estos valores. Por ejemplo, a este yo le voy a insertar manualmente 9000. ¿Vean? Automáticamente, al tener el 9000 aquí, esta celda se tendría que haber puesto en verde también, porque aquí está indicando que de 9000 en adelante le vamos a dar un bono y por lo tanto esta celda tiene que marcarse. Y nosotros lo hicimos bien, entre comillas, porque le indicamos aquí que nos va a seleccionar, nos va a marcar en verde las celdas que contengan 9000. Pero para que él lo tome en cuenta, el mayor que él cuenta un número arriba del que nosotros le estamos indicando. En este caso, si fuese 1, el valor que él va a empezar a contar podría ser 1.50, 1.20, 1.30 y así sucesivamente. Entonces, aquí él me va a contar una cantidad arriba de él. Ahora bien, ¿cómo vamos a corregir esto? Vuelvo a marcar mi rango, me voy a formato condicional y ahora, donde dice administrar reglas, vean, no la voy a eliminar en este momento, sino que me voy a administrar. En esta ventanita, aquí me aparecen todas las celdas que yo tengo hasta este momento. En este caso, solo es una. Entonces, la voy a seleccionar. Vean, di clic sobre ella. Y al hacerlo, vamos a hacer clic donde dice editar regla. Aquí está. Y ahora me aparece de esta manera. En este caso, esta celda es el que contiene el 9000 que nosotros le introducimos. Ahora bien, si el mayor que empieza a contar a partir de una cantidad arriba del que yo le indiqué, ¿qué cantidad debo de indicar acá para que él me tome en cuenta el 9000? Ocho mil novecientos noventa y nueve punto noventa y nueve. Okay. 8,999,99. Voy a colocar la coma porque creo que... O como dice el compañero, si hay una opción de mayor o igual que, sería mucho más fácil. A ver, ¿alguien dijo algo? Ah, aquí el compañero, mayor, igual que. Vaya, vamos a darle clic en cancelar. Cerrar. Y veamos que aquí solamente tenemos es mayor que, es menor que, es entre, es igual a, texto que contiene una fecha y valores duplicados. Aquí no contamos con esa función de que si es mayor o igual que. Entonces, a fuerza, en este caso, vamos a contar con esto, con el mayor que. Esas son las reglas que tenemos aquí. Vamos a ver si tenemos más reglas por acá. Es mayor que. Ay, 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 aquí está, aquí está. Valor de la celda mayor o igual que. Ahora sí, si ponemos mayor o igual que, le vamos a indicar que aquí es 9000. Vamos a hacer clic ahora en aceptar. Otra vez. Mm.
me tomó como que estaba creando una nueva regla. Como no le puse color, no me marcó nada. Entonces, esta regla que acabo de crear la vamos a eliminar. La marco y hago clic en editar regla. Editar. Y aquí es eliminar regla. Vean, ya le marqué. Ahora vamos a editar esta. Y aquí donde dice mayor que, buscamos la que dice mayor o igual que. En este caso, aquí sí vamos a valer que esté el de la cantidad de 9000. Aceptar. Y luego hacemos clic en aceptar. De esta forma, ahora sí ya lo toma en cuenta. Pero al tomarlo aquí con esta regla es mayor que, vamos a tener en cuenta que él empieza a contar de un número más arriba. Ahora, solamente tenemos estas tres cantidades. Si de repente mi jefe dice que esta meta va a cambiar y va a ser de $5000, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harían ustedes? En base a lo que hemos estado haciendo un poquitito. ¿Cómo lo modificarían? ¿Lo corregirían? ¿Qué podemos hacer? Eliminar la regla y crear una nueva. Bien, lo vamos a hacer. Vamos a marcar entonces todo el rango. Nos vamos a formato condicional, luego administrar reglas y aquí la eliminamos. Y hacemos clic en aceptar. Ahora creamos una nueva y nos vamos acá donde dice más reglas. Mayor que, vamos a decirle que sea mayor o igual que. En este caso, como ahora es 5000, vamos a indicarle aquí el valor directamente. 5000. Ahora, ¿qué formato podemos establecer? Vean, coloqué el color de relleno verde, este color de relleno, y él ya me marcó todas las cantidades mayores o iguales que 5000. Ahora, si nosotros necesitamos que me dé las cantidades más altas de estas, conocer a los últimos, a los primeros tres vendedores que obtuvieron ventas más altas, ¿qué podríamos hacer? ¿Se recuerdan la parte del video? Marcamos el rango nuevamente. Nos vamos a formato condicional y en formato condicional nos vamos aquí a la segunda opción que dice reglas para valores superiores e inferiores. En este caso vamos a marcar esto de aquí, la primera opción que dice 10 superiores. Hacemos clic y ahora él me dice, ¿vean? ¿Cuántos queremos mostrar? En este caso, aquí me aparece que son 10. Pero si yo lo quiero limitar a 3, quiero conocer los que más han vendido, los que llegaron a la meta, pero que vendieron más. Podría ser que a ellos les voy a dar un incentivo, porque aparte de que cruzaron la meta, vendieron más, tal vez le daría un bono doble. O ahí lo que la empresa tenga estipulado con ellos.
Entonces, lo dejamos aquí con 3 y nosotros en este caso con relleno podemos resaltarlos de otra forma. En este caso, podría ser un color amarillo, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno rojo. Vamos a colocarle un color amarillo. Lo marcamos y hacemos clic en aceptar. De esta forma, todos estos vendedores han llegado a la meta, pero los que vendieron más fueron estos 3. Ahora, si yo quiero resaltar a los que no lograron la meta, ¿cómo haría? Arnoldo. Claro, ahorita en formato condicional, la segunda opción, reglas superiores e inferiores. Clic en los 10 inferiores y luego selecciono que solo quiero 3 y le doy el formato que requiere. Vale. En este caso, vamos a resaltar a los vendedores que no llegaron a la meta. Como tenemos a los que no llegaron a la meta, lo podemos hacer de esta otra forma. Podemos utilizar esta regla para resaltar celdas, perdón, y podemos utilizar es menor que. Como ahora la meta es de 5.000, entonces yo voy a modificar en esta cajita el valor que está por defecto y voy a digitar 5.000. ¿Por qué ahora estoy digitando 5.000? Y aquí le porque esa es la meta. Ajá, esa es la meta. Y estoy utilizando el signo menor que. Aquí al decirle menor que, él va a empezar a contar un número abajo de la meta que yo le estoy dando. En este caso, 5.000. Entonces, el 5.000 él no lo va a tomar en cuenta. Lo va a tomar en cuenta si yo le dijera menor o igual que 5.000. Entonces, lo dejamos así. Menor que 5.000. Y ahora hacemos clic en aceptar. ¿Vean? Ya tengo resaltados los vendedores que no llegaron a la meta con color rojo, los vendedores que sí llegaron a la meta con color verde, y en color amarillo a los primeros 3 vendedores que tienen las ventas más altas, a los cuales, aparte de su bono, puedo estipular darles algo extra. Tal vez un día de descanso, vacaciones, qué sé yo. Ahí dependiendo de la empresa. Ahora vamos a marcar estas ventas para este mes, para el mes 1. Marcamos todo el rango de venta. Nos vamos a dirigir a formato condicional y en este caso nosotros podemos utilizar barras de colores o también escalas de colores. Bueno, vamos a utilizar escalas de colores y en este caso, vean, aquí tenemos estos estilos. La primera se llama escala verde, amarillo y rojo. Aplica un degradado de color en un rango de celda. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Bueno, podemos utilizar esta. También tenemos el segundo. El primero es verde, amarillo y rojo. El segundo es rojo, amarillo, verde. El tercero, verde, blanco, rojo. El cuarto de la primera fila es rojo, blanco, verde. Aquí va a depender de cómo nosotros queramos manejar los colores. Podemos utilizar el primero. En este caso, para esta venta, vean, la más alta fue esta. Fue de 2.731. La que le sigue es la de 2.440. La que le sigue a 240 tiene otro tono de verde y vean cómo el degradado de ellas va cambiando, va disminuyendo.
Y esto se hace en base a la venta más alta. Miren, un verde, dos verdes, y así sucesivamente va cambiando la tonalidad. Tenemos un 2000, otro 2000 aquí, otro 2000 por acá. ¿Ubican ustedes otro 2000? Ya no. Ahora, la venta más alta a los 2000 exactos, vamos a ver un 1900, por ejemplo. Creo que no hay. Aquí tenemos un 1800. Vean el tono del verde que va tomando. Ya va desapareciendo la tonalidad de verde y ya va un poco como más naranja, como amarillito. Vean cómo va bajando. 1800. 4700. Aquí está otro. 1700. Y el 1400 por aquí ya tiene más tono de amarillo. 1200 a 1300 y así sucesivamente, vean, hasta llegar a la venta más baja. En este caso, la venta más baja para este mes fue la del vendedor número 8, porque él no vendió nada. Entonces, él me la resalta de un solo con color rojo. Y aquí yo voy teniendo una idea también, más o menos, de cómo estuvieron las ventas. Ahora bien, para el mes 2, vamos a marcar este rango, nos vamos a dirigir a formato condicional y en este caso podemos utilizar este conjunto de iconos. Tenemos las direccionales, las de formas, los indicadores, valoraciones. Si le queremos dar estrellas, vean. Entonces nosotros vamos a utilizar en este caso este indicador, el de flechas de color. ¿Qué dice eso? Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de celda seleccionada. Lo vamos a marcar. ¿Qué colores tiene? Un rojo, un amarillo, un naranja creo que es, y un verde. Vean aquí, el rojo va apuntando hacia abajo, la flecha va, en este caso, para el 2000, va apuntando hacia la derecha. Y aquí, para 5000, la flecha apunta hacia la izquierda, hacia arriba, perdón. ¿Vean? Como quien dice, esto va, estas ventas, ¿vean? Estas van en crecimiento, podríamos tomarlo de esa forma. Y este verde va subiendo, que la venta está alta. Podemos eliminarla. La marcamos, borrar reglas. Y en este caso vamos a borrar las reglas, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Vamos a tomar esa, porque si escogemos la otra, se van a borrar todas las demás reglas que hemos aplicado. Nos vamos a formato condicional. Y ahora vamos a utilizar lo que es un relleno de degradado. Vean cómo vamos. En base a la venta más alta, vamos a tomar este color verde. La barra verde para el vendedor 6 y para el vendedor 12. El vendedor 6 tiene 5700 y vemos que está casi, está completa, nada más que aquí al final está con un poco de degradado. Esta es la más alta. La que le sigue es la del vendedor 12. Vean, esta barra no está completa. Y aquí le falta todavía, digámoslo así, como un 25%, 20% para cubrirla totalmente. Esta de 5000 llega hasta aquí. Este cerito queda sin barrita, vean, y el degradado empieza del segundo cero. Hasta ahí va el progreso. Y así nos va marcando el progreso de las demás ventas. Ahora vamos a dirigirnos a otra hoja para aplicar diferentes opciones. En este caso, tenemos esta pequeña tablita para estos alumnos. Bien.
Este podría ser un ejemplo de su progreso, de cómo podemos nosotros irlo midiendo. Miren, en un Excel, aquí tenemos, estos serían los encabezados que vamos a resaltar. Aquí tenemos los nombres. Por ejemplo, tenemos 4 unidades. Ahora bien, en este caso, el alumno Alex Panameño ha tocado la unidad 1 y el porcentaje que él ha logrado hacer con las actividades que ha resuelto es del 4%. Él se saltó la unidad 2 y la dejó a 0 y se pasó a la unidad 3. Y luego, en esta unidad 3, él avanzó al 60% y por último decidió pasarse a la unidad 4 y completarla al 100%. Este estudiante puede pensar que, como va tocando apenas las unidades, lo que importa es que él las toque y si él cumple la última unidad al 100%, él va a tener el curso aprobado. En este caso, nosotros, ¿qué opción de formato condicional aplicarían ustedes para resaltar y tener una mayor, una mayor visión de cómo va el progreso de sus estudiantes? ¿Qué opción del formato condicional pudiesen aplicar ustedes? Hola, hola. ¿Qué formato condicional utilizarían ustedes para resaltar estas celdas, atendiendo aquí a los porcentajes de cada unidad? Según estas opciones que hemos visto, ¿cuál utilizarían? ¿Reglas para resaltar celdas? ¿Reglas para resaltar valores superiores e inferiores? ¿Barras de datos? ¿Escalas de colores o conjuntos de iconos? ¿Cuál sienten que va bien con este tipo de datos? Una escala de colores, de 2 tonos, para que no sea tan complicado. Vaya, entonces podemos utilizar una escala de color y aquí tenemos estos colores. Blanco y verde podría Vamos ser. Vamos a utilizar blanco y verde. Aquí está esta. Perdón, verde y blanco sería. Ajá, eso. Verde y blanco, aquí está. Entonces, vamos a asignar esto. Ven aquí siempre, él va tomando las finalidades de los verdes en base al mayor. Y los demás van en degradado hasta quedar en un blanco total. ¿Vean? Estas celdas, aquí aparentemente así de lejos, pareciera como que no tuviesen un color de relleno. Aparentemente están blancas, pero vean que ellas tienen apenas un leve tono degradado de color verde. Vean, esta sí está blanca, blanca, donde dice rosa, y esta aquí se ve algo pintadita. La que sí está blanca, blanca, va a ser esta del 0%, porque vean, está blanca, blanca. Todas las demás tienen un leve tono verdosito, pero apenitito. Podemos utilizar esa. También podemos utilizar otra. Vamos a ver, borrar reglas de celdas seleccionadas. Y ahora podemos marcar, por ejemplo, esta. Esta que se llama barra de colores y yo la escogí aquí en barra de datos verde. También está esta de barra de datos de colores sólidos. Vean, aquí no va con degradado. Aquí va directamente. Y gracias a estas yo puedo ir pidiendo el progreso que ellos tienen. ¿Bien? La barrita que está al 100% es la persona que ya lo completó. A este le va faltando un poquitito.
Este no ha hecho nada en estas dos primeras celdas y solamente ha avanzado en las últimas dos. Ahora bien, ¿qué necesito para conocer el total de avance de este alumno? Vamos a tener aquí avance total. En avance total podemos utilizar una función promedio, porque queremos conocer el promedio de todas estas, de todo este progreso. ¿Alguien dice algo? Ajá, agregar promedio. Promedio. Y seleccionamos las cuatro unidades. Entonces, ya las identificamos, las marcamos y presionamos Enter. Ahora podemos establecer un relleno. Al establecer este relleno, ¿qué tipo de referencias aplicamos? Son referencias relativas. Muy bien, gracias. Ahora, en base a este promedio, yo voy a definir con 70% de aquí un 70% de progreso, le vamos a decir que está aprobado. Si tiene menos, él va a estar reprobado y lo vamos a resaltar con un color de celda. Ahora bien, ya lo tenemos y tenemos marcado el rango. Nos vamos, vamos a muy bien, relativo. Nos vamos a formato condicional y en formato condicional podemos establecer esta que la tenemos aquí más a la mano, mayor que. En este caso, como mi promedio, mi porcentaje de aprobado es de 70%, vamos a colocarle que va a ser un 69. Como es mayor que 69. Si hay un 70, él me lo va a colocar en texto verde. Y pongo el porcentaje. Y por último, aceptar. Hasta este punto, ven, solo tengo dos personas que han aprobado. Los demás estarían reprobados y de esta forma los vamos a resaltar. Ahora ponemos es licenciado, una pregunta. Mande. Y no está la opción de mayor o igual. Sí está. Ah. Sí, también se puede ocupar. Sí, también se puede ocupar. Yo okay. Estaba utilizando esta porque está más a la mano. Ok, ok. Gracias. Entonces pongo aquí que sea menor que 70 para que no me tome en cuenta el 70. Solamente del 69 hacia abajo. Y vamos a ver el 70%. Y hacemos clic en aceptar. Y de esta forma ya aquí tenemos un control para saber quiénes están reprobados y quiénes han aprobado. Y si en un dado caso este alumno, Alex Panameño, tocó unidad 1 y llegó al 100%, él siempre queda reprobado porque él llega a un 65%. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Y si ustedes necesitan utilizar un mayor o igual que, nos vamos aquí a más reglas. Aquí en esta parte no se encuentra. ¿Es mayor que? ¿Es menor que? Entonces, si sabemos utilizar bien este, sabemos cómo aplicarlo, podemos ayudarnos con este. Pero si no, no nos queremos complicar tanto, nos vamos a más reglas. Y en este caso, en esta celda, donde dice mayor que, nos vamos a ubicar en menor o igual que o mayor o igual que. Bueno, los espero el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.